Buenos días. ¿Sí desayunaron el día de hoy? ¿Sí pusieron atención en las lecturas? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Hoy las lecturas, el Evangelio y la primera lectura coinciden con una enfermedad. ¿Qué enfermedad era? La lepra. En aquel tiempo era incurable y hasta apenas hace un tiempo comenzó a tratarse y ser curable. Pero quisiera que analizáramos un poquito los síntomas de esta enfermedad y los efectos. La lepra comienza a dar unas manchitas blancas y después se va pudriendo la carne. De tal manera que al rato se hace una llaga y se pueden comenzar a caer pedazos de la piel, del cuerpo. Y además es contagiosa. Entonces, ¿qué era lo que hacían para salvaguardar el bien de los demás? Por salud y por higiene, pues tenían que ser expulsados de la comunidad, fuera de la ciudad. Hasta ahí vamos muy bien, pero ahora si comenzamos nosotros a analizar, ¿y qué tal que hubiera sido mi esposo, mi esposa, mis hijos, alguno de mis hijos que hubiera estado enfermo de lepra, tener que dejarlo fuera, vivir solo? ¿Cómo se sentiría primero el enfermo y cómo nos sentiríamos nosotros, los que queremos a la persona? Creo que no se siente nada bien. Y además añádanle que el enfermo ya de por sí trae su propio problema, ahora moralmente, ¿cómo se siente? Solo, triste, se aparta de la comunidad, se retira de tener que quedar allá lejos, solo. Pues fíjense que hay una enfermedad peor que la lepra física. ¿Cómo se llama? Y que nadie la puede curar, solamente Dios. ¿Cuál será? El pecado. El pecado es la peor lepra que ha entrado a la humanidad desde que el hombre es hombre y desde que el hombre decidió apartarse del plan de Dios. Y cuando nosotros vamos recibiendo esta enfermedad en nuestra vida, sucede algo muy parecido que la lepra. ¿Qué sucede? Comenzamos a contagiarnos poco a poquito. No es rápido, no caemos en cama luego. No nos comenzamos a, nosotros empieza a caer el brazo luego. No, es poco a poco, va llegando así como la humedad, se va filtrando, nos parece, como vamos a acordar, ya se nos está cayendo encima la casa porque se llenó de humedad y no trabajamos a tiempo. Así es el pecado. Como la lepra, se va metiendo poco a poquito hasta que nos va infestando y luego ocasionamos los mismos efectos que la lepra. El pecado nos aparta de nuestros seres queridos, rompe nuestra integridad de ser, de persona, y entonces comenzamos a vivir en contra de nosotros mismos y en contra de los que nos rodean y de los que más amamos. Y entonces comenzamos a apartarnos de nuestros seres queridos. No me he cansado de decir esa expresión o esa evidencia cuando, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, comienza a haber dificultades. Ahora, aunque estén frente a frente, se están gritando. Parecería que no lo escucha el otro. ¿Por qué? Porque su corazón está muy lejos del otro. Te siento tan lejano, o te siento tan lejana, o me ha apartado tanto de ti que te tengo que gritar para que me escuches, porque me siento muy lejos.
Es que, ¿no será que el pecado se está anidando en mi interior y eso ha roto mi amistad con mi familia, con mi esposa, con el esposo, con mis hijos, con mis padres? El pecado se ha infiltrado en mi vida y ahora me siento un leproso, es decir, vivo apartado. El pecado, hermanos, efectivamente afecta y daña la estructura de la sociedad, que es la más sagrada, la más preciada para Dios, que es la familia. El pecado nos va apartando. Y miren, si no, cuando nosotros comenzamos a permitir que el pecado entre nosotros, acabo, ¿qué tanto es tantito? Acabo, ¿qué importa una infidelidad? No me di cuenta, se van a dar. Sí, pero a la larga, esto daña la estructura esencial de la unión. Y aunque a lo mejor otra persona nunca se dio cuenta, pero yo, mis actitudes y mis reacciones son de estar viviendo separado, apartado. ¿Por qué? Porque me estoy desintegrando internamente, me estoy llenando de lepra y ni cuenta me he dado. Y esa lepra solamente Dios la cura, solamente Dios, nadie, ningún médico, aunque tú vayas y te hagan unos rayos X, va a salir. El cáncer sí sale, pero la lepra no, la lepra del alma no sale. Puedes estar físicamente muy bien, de salud, que no te duele nada, pero estás podrido en el alma por el pecado. Y comienza la destrucción y la desintegración personal, familiar, social, y así se va irradiando e infestando el pecado. Hermanos, urge que hagamos un alto, que nos sentemos a reflexionar y a darnos cuenta por dónde está entrando esta enfermedad, en qué órgano de mi cuerpo concretamente está atacándome el pecado, para poder hacer frente y tener la humildad de salir al encuentro del Señor como estos 10 leprosos y decirle: Señor, cúranos, porque no podemos con esto. El pecado nos está dominando, nos está destruyendo. Necesito que me cure, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, ve ante el sacerdote, preséntate ante él para que él testifique que estás curado. En aquel tiempo, la ley de Moisés decía: si alguien que estuvo enfermo de la lepra queda curado, entonces vaya y presente al sacerdote para que el sacerdote haga un acta, levante un reporte y diga: efectivamente, este hombre ya está sano, puede entrar a la ciudad, puede vivir con tu familia sin ningún problema. ¿No será acaso que esa ley estaba como haciendo una premonición de lo que luego sería el sacramento de la reconciliación? Que el Señor te dice: estás en pecado, ve y preséntate al sacerdote. El sacerdote no te va a curar. Quien te cura es Dios. El que te perdona los pecados es Dios. Y te dice: yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz. Pero ese yo es yo, Jesús. Yo te absuelvo de tus pecados, porque solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Y Él dice: ve ante el sacerdote, preséntate. Y la tradición de la iglesia ha interpretado aquel pasaje del Evangelio de San Juan, ya al final de su Evangelio, los últimos capítulos, después de la resurrección, Jesús le dice a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes los retengan les quedarán retenidos. Entonces, no vale el argumento de que, ¿y yo qué tengo que hacer con un padrecito, con un hombre igual de pecador que yo para ir a confesarme? ¿Yo por qué voy a ir ahí? Oye, si el Señor te hubiera pedido otra cosa más difícil, ¿no la harías para ser curado de tu lepra? Como le sucedió a Naamán, que le dijeron: ve a bañarte al río 7 veces. Dijo: ah, para aguas buenas, las de mi pueblo. ¿Yo qué tengo que estar haciendo aquí? Si yo vine para que este profeta saliera, me tocara,
me pusiera algo y me dijera, ya estás sano, ¿cómo que vete a bañar al río? Ah, no, yo no voy a ir. Y entonces el ciego dice, oye, pues es tan sencillo que te vayas a bañar, hombre, hazlo, haz un acto de fe y ve y sumérgete en las aguas, a ver qué pasa. Obedeció y se curó. Los leprosos, vayan y presenten al sacerdote. Ellos estaban todavía leprosos. A lo mejor más de alguno dijo, bueno, Señor, primero cúrame y luego ya me voy. Pero dice, se pusieron en camino, todavía estaban leprosos y creyeron que iban a estar curados y se fueron. Y yendo de camino, sucede el milagro, se curan. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que nos pide? Confianza en Él, abandonarnos en Él, creer que Él tiene el poder de curarnos, de curar nuestros pecados. Hoy, precisamente después de la comunión, vamos a unirnos a la consagración que el Santo Padre está haciendo de consagrar al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. ¿Para qué? Para que nos ayude a combatir esta gran lepra que ya no podemos con ella. Nos está infestando a todos, nos está contagiando. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a nuestra Madre que con su manto protector venga y nos cubra, nos ayude para mantenernos limpios como ella se mantuvo en gracia y en santidad, y que no nos dejemos dominar por las inclinaciones del pecado, sino que nos mantengamos firmes, fieles a lo que el Señor nos está pidiendo. Por último, una vez que hayamos sido curados, dice, como los leprosos, de los 10 leprosos que fueron curados, ¿cuál fue la actitud de uno de ellos? ¿Qué hizo? Fue, se regresó y le dijo al Señor, gracias. Gracias porque me devolviste la vida, porque me devolviste a mi familia. Gracias porque me diste la oportunidad de volver a mi trabajo. Gracias porque me diste la oportunidad de volver a amar. Gracias porque estoy vivo nuevamente. Gracias. Hombre, ¿qué nos cuesta ser agradecidos? No nos cuesta nada. A veces somos muy desagradecidos. Simplemente con los niños, ¿cuántos de ustedes, después de que su mamá les da de comer, le dicen gracias mamá? ¿Cuántos de ustedes le dicen a su papá, gracias papá, porque nos traes el alimento a nuestra casa, porque no nos falta lo necesario? Gracias. Ah, no, es obligación. Le toca mantenernos, ¿para qué nos tuvo? Oye, un momento, sea agradecido. Sea agradecida. El esposo con la esposa, muy rico, gracias por esta comida que nos preparaste, qué rico. ¿Cuántas veces la mujer está ansiosa, urgida de un hombre, qué rico te quedó, gracias? ¿Y cuándo somos buenos para decirlo? O al revés, ¿verdad? También de gracias, viejito, porque me trajiste el chivo completito de esta semana y nos ajustó para vivir bien. Muchas gracias, porque te esfuerzas por darnos lo mejor. Gracias. Vamos a pedir algún servicio a la ventanilla, a comprar algo, a prestar algún servicio, y nos vamos con el pan. Ni siquiera decimos gracias. Ay, ¿por qué le voy a decir gracias? Es su trabajo, es su obligación, para eso le pagan. Se ha agradecido, di gracias. ¿Qué te cuesta? Un gesto amable no nos cuesta y ganamos mucho. Ganamos relación, ganamos amistades, nos sentimos bien en ser agradecidos. Y al Señor le gusta, por otro lado, que seamos agradecidos. A levantarnos en relación con Dios, ¿cuántas veces le decimos, Señor, gracias por un día más de vida, gracias por esta luz del sol que acabo de ver, gracias por este bello atardecer que nos regalas? ¿Cuántas veces lo hacemos? Seamos pues agradecidos. Primero entonces, ya sintetizando este domingo,
Primero, la peor lepra que vivimos no es la física, es la espiritual, el pecado. Segundo, pidámosle al Señor como estos leprosos que nos cure y creamos que podemos ser curados. Presentémonos ante el sacerdote humildemente, reconociendo nuestras faltas, arrepentidos, recibir su perdón y su misericordia. Y tercero, seamos agradecidos. Digamos al Señor, gracias por lo que nos das. ¿De acuerdo? Que así sea. Póngase de pie. Vamos a hacer